Good evening. Hi, good evening. Hi, good evening. Good evening. Hi, good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? you? I'm fine, thank you. Okay, excellent. Are you okay, Reina? Yes. Yes, okay. okay. Are you okay, Alexis? Are you okay, Alexis? How are you, Cesar? I'm fine, thank you, miss. Okay, you? I'm fine too. Okay. Okay. Uh, okay, tell me, Eric, what activity did you do today? Good evening, teacher. Hi, good evening. Good evening. Good, uh, good day yeah, pa para decir mucho, es very, very, huh? very work. Ah, ok. You have, you have a, a lot of work. A lot of work. Eh, oh, mucho trabajo. Okay. ok. Are you a hard worker? ¿Es usted un trabajador duro? <laughs> yes, yes. Ok, excelente. Now. How was your day? The question is for, let me see, Wendy. How was your day, Wendy? How was your day, Wendy? ¿Cómo ha estado su día? Okay, the question is for Paola. How are you, Paola? How are you, Miss? How are you? I'm fine. And you? I'm fine. Okay, how was your day? It was hard. It was nice. Yes, yeah, nice. Nice. Okay, excellent. What about Edgar? How are you Edgar? I'm fine, teacher. Okay. Thanks for your participation. Now what about let me see. The question is for Jose. Jose, where are you from? My from is San Miguel City. I'm from. I am from San Miguel, right? Yes. I am from San Miguel. Where are you from, Paola? Paola, where are you from? Uh, I'm from San Miguel. I I am from San Miguel. Nice. What about Stephanie? Where are you from? Where are you from, Stephanie? Stephanie, where are you from? Good evening, teacher. Good evening. I'm from Armenia. Okay, me too. Armenia is on Sonata, Good. right? Yeah. Yes, I was born there, but I, I live in San Salvador right now. OK, OK, now the question is for Alexis. Alexis, where are you from? I, I'm from Sonsonate, teacher. OK, I am from Sonsonate, nice. Let yeah. me see, the question uh, is for Wendy. What is your middle name, Wendy? What is your middle name? Wendy, are you there? ¿Está ahí Wendy? Quizás el inconveniente con el audio ella. Right. And then the question is for Francisco. What is your middle name, Francisco? Good night, my middle name is Jose. Okay, Jose. Now, can you tell me your surname, Francisco? What is your surname? My surname is Del Cid. Del Cid. Excellent, you are very smart. Now Thank you, teacher. Okay. Now continue with with the follow topic. Let me share with you another presentation. Now here we have another important topic. Did you remember about last class, yesterday's class? Yes. OK, did you remember about titles? Titulos. Yeah, titulos. For example, uh, Reina Gonzalez is your name. And then if I say only let me see married females, Single or married females, como en este caso yo no sé si ella es casada o no. Yo puedo decir Miss González, right? No voy a decir Miss Reina porque los títulos son para apellidos, right? And then, the correct way is say Mrs. Miss González, because I don't know if if she is single or married, right? And then I say Miss González. Now, or oh, in this case, single or married males. For example, if I say to Elgar Reyes, Elgar Reyes, I can say Mister Reyes, Mister Reyes, because Mister is for single or married males. What is the meaning of males? hombres right hombres. masculino sí. masculino and what is the meaning of females femenino uh, femenino, femenino. Okay. Yeah. yes and then try to remember that we have titles with last name or, or with surname only No, no with names right do you have any questions for titles no. And then continue. After we were we, went, we will have a practice. Now, this is an important topic. There is numbers and ages. What is the meaning of numbers? Numeros. Numbers. and ages. What is the Edades. meaning of edges? Edades. 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 Listen and practice. Ok. Here we have a secret. Ok. The secret is the follow. Acá les voy a decir cuál es el secreto para que los números los aprenda rápido. El inglés casi siempre es aprenderlo de memoria para que les sea más fácil en este caso con los números hay una técnica muy fácil de aprendérselos es la siguiente. here we have eleven. recuerdan que trabajamos hasta el número diez. verdad que sí. yes yes ¿Ya? yes trabajamos hasta el número diez. ahora vamos a trabajar del once al ciento tres. entonces. ¿Cómo hace el 10? ¿Cuál era el número 10? ¿Cómo decimos 10 en inglés? Ten. 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 11 es 11. Por favor, repita after me. 11. 11. 12 es 12. 12. 12. 13. 13. Aquí, como empieza con Thirteen. th, vamos a mencionarlo como z. Como z. 13. 13. Empezamos de nuevo con la interferencia. No sé si es televisor el que tienen atrás o alguien está hablando atrás pero perjudica el audio para los demás estudiantes así que por favor póngale mute si es el caso que ustedes escuchan que es en su casa y lo activan solamente cuando van a participar please now 13 please repeat after me 13 13 14 15 15, 15. 16. 16 16 17 17 18 18 19 19 20. 20 20 Okay, acá el secreto es que el 11 y el 12 varían un poco. El 11 se dice eleven. Y el 12 se dice 12. 12. Yes. Estos dos son diferentes. Luego, del 13 al número 19, todos terminan en teen. There is a secret. Yes. Ese es un secreto. Miren, todos terminan en, en, en teen. Y okay. la, la mayor fuerza de voz la lleva en teen. Dice fairy. Better teen. Desde ahí Increíble. vamos hasta el número 19 que lleva el teen, right? 13, yeah. 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. O twenty. Both are the same. 20 or 20. Cualquiera de las dos, right? Now.

27 De 29 30 al veintinueve todos son twenty twenty one, twenty two, twenty-three, twenty-four, five, six, seven, eight, and nine, twenty-nine. Todos llevan twenty. Okay. Another. 30. 30 con 30, la Z vamos a pronunciar 30 30, 30. 30 please repeat 30 30, 30, 30 o, 30, 30. 30, o 30, 30 cualquiera de los dos 30 o 30, 30, 30. ok 30, ese es 30 miren 30 30 del, del 31 al 39 va a ser igual 31 32, 30. 33, 34, 5, 6, 7, 8, and 9, todo va a ser yeah. 30, yeah. Pues eso es un secreto también porque se aprende el 30, se aprende el 20 que es 20, luego va 21, 22, hasta el, hasta el 9, el 30, 30, el 31, tell me, y 13, sí, casi se parece, ¿verdad? Sí. se parece, but it's not the same, se parece, pero no es igual. mira porque aquí el 13 es terminan en teen. 13. La pronunciación se parece. Para acá termina, aquí es 13 y aquí es 30 o 30. Porque termina 30. en ti. 30 o 30. Okay. Now, número 40 es 40. Todos los que van de 10 en 10 terminan en ti. Miren, aquí pueden notarlo. 20 termina en ti. 30, 20, 40 o 40, 50, 60, 70, 80, 80 90, 90 100. 100, 100 es el 100, miren, 100, 100, 100, 100. después del 101, al 109 va a ser así. 100 en 1. 100 en 2. Aquí la diferencia que va el en. Le agregamos el en, que significa i. Cien y. 100 y 1, se lee en español. 100 y 2. 100 y 3. Hasta llegar al 109. ¿Ya? ya yeah. Aquí en el 40, del 41 al 49, va a ser 41, 42, the same here. Yeah? Yes. Yes. Now, do you have any question? Let's do practice. Okay, the question is for Josue. What number is this? 60. 60. What number is this? 63. 63. Excellent. Now the question is for, let me see, Paola. Paola, what number is this? This one. Please active your camera. Necesito que activen su cámara, please. Paola, what number is this? 75. 75? Ah, uh, always Paola. What number is this? 32. 32. Excellent, Paola. Now the question is for César. What number is this? César. Hola, Miss. Buenas noches. Hi, good evening. What number minute. is this Cesar? Is 28 28 Okay Cesar now can you tell me what number is this 94 94 excellent Cesar you are very smart Now Thank the you. question is for Eric Eric what number is this 22 22. What number is this? 61. 61. Excellent, Eric. Now the question is for Alexis. What number is this, Alexis? Uh, this one. Alexis, are you there? Alexis, and then the question is for Wendy. Wendy, what number is this? Wendy. And then the question is for Francisco. Francisco, what number is this? If is uh, fifty nine. Fifty nine, and what number is? this what number is this 31 31 or oh, 31 excellent now the question is for edgar what number is this edgar he is 16 16 now what number is this let me see what number is this? It's 42. 42, excellent. Now the question is for, the, for Delmira. Hi, Delmira. Hi. What number is this? Um, what number is this? 15 is 15 right 15 and what number is this let me see what number is this uh, 33 33 excellent now the question is for lilian lilian what number is this lilian 26 26 and what number is this? Sixty eight. Sixty eight. Now, excellent. Now, here we have seventy. Seventy. Ah, okay. Seventy. Yeah, seventy. Now, what number is this, Alexis? Mm. Alexis, what number is this? One, oh. This one. Honor, honor. No, qué número es este, este. ¿Cuál? Well, Ses Sesenta y tres.

Do you have any questions for numbers? 63. Okay, now, here we have some questions using numbers and edges. How old are you? What is the meaning of how old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? En inglés, en español, nosotros decimos, ah, tengo tantos. Por ejemplo, si esto es en español. Si yo digo tengo, la mayoría pone I have, have significa tener en inglés, pero nosotros no lo ponemos como en español. Si yo le digo aquí I have 30, for example, years old. No es correcto. Aquí el have si lo decimos en español dice uno, ah, yo tengo 30, I have. Pero no es así. En inglés nosotros utilizamos el verbo to be para decir la edad. La forma correcta es I am. Yo tengo. Yo tengo 30 años. It's not is not correct, right? dice but, but no tengo 30, pero es is an example. Okay? Now, how old are you? I am 30 years old. Now, si digo, aquí dice, yo tengo 30 años de edad. years old, it means año de edad. Significa año de edad. Entonces aquí yo digo, yo tengo 30 años de edad. Si digo, how old is she? How old is she? What is the meaning? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años? Cuántos años tiene ella, ¿verdad? How old is she? O qué edad tiene ella. Porque y significa ser o estar, pero en este caso significa tener. How old is she? ¿Qué edad tiene ella? ¿Cuál sería la respuesta? She has. She is. She, she is. is. Normalmente es she has, así como me dijo alguien ahí, ¿verdad? Pero en inglés no se dice así. Has es tener como verbo, pero en este caso se dice is, porque para decir la edad vamos a utilizar la forma del verbo to be. That is is. She is 20 years old. Inventemos la edad. How old is she? ¿Qué edad tiene ella? She is. Ella tiene 20 years old. Ella tiene 20 años de edad. ¿Ya? Yes. Yes. Vamos a utilizarlos. El verbo to be. Ahora, si decimos, How old are they? ¿Qué edad tienen ellos? How old are they? ¿Qué edad tienen ellos? ¿Ya? ¿Qué, cómo, la, ¿Cómo sería la respuesta? They are. Are. they are. They are. They are. I yeah. think. So. 30, 36 y 60, por ejemplo. Years old. Yeah. Ellos tienen 36 y 60 años de edad. Right? Aquí, we aquí, we use the verb to be. I am. Um, tell me. Es, sigamos, si eso es para es, dice uno. He is 20 years old. He is, yes. Sería he is 20 years old. Y la pregunta sería, how old is he? Si es varón, right? Yeah. Now, do you have any picture? ¿Tienen alguna fotito de las que les dije ayer? Pongamos una, pongamos una, solo para preguntar la edad. Please, who share with us? ¿Quién comparte su foto? ¿Ya? ¿Alguien presente una fotito de las que les dije ayer que buscaran? ¿Quién tiene una foto? Yo tengo para en el ¿Sí? teléfono, la, la, la puedo ah, mostrar. Póngale <laughs> en la cámara, yes, please, póngale en la cámara. Ah, ¿Y solita no tiene una? Ah, ¿Cómo no? Ya la uso. ¿O solo una? ¿eh? ¿O los demás? What about the rest of the students? Ah, Stephanie, please show us, circle, Near to your camera, please. Okay. Now, ¿cómo sería la pregunta para Stephanie? Stephanie, how old is she? ¿Qué edad tiene ella? How old is she? She is 48 years old. She is 40. 48 48 4 años o oh, 40 40, 40, 40. 40. Ah, ok she is 40 years old ya yeah? ella tiene 40 años de edad ok excelente now now how old is your dad how old is your dad dad means padre o oh, papá And mom is mamá. How old is your dad? My dad. Yes. Aquí podría ser, my dad is. How 60, many? 61 years old. 61 years old. Oh. Esa es una respuesta. Miren, my dad. Mi padre tiene my dad is pero también puedo poner he is porque estoy hablando de mi papá miren he is 61 years old Ya yeah. yeah. Él tiene miren mi padre tiene 61 años de edad oh he is 21 years old he Ya yeah. well, yeah. Now what about your mom How old is your mom? What is the my, answer? My mom is my, my mom mother is thirty three year? years old. Thirty three years, years old. Okay. Oh, she is. Oh, she is. She is oh. thirty three years old. ¿Ya? Yeah? Yes. Do you have any questions for the edges? Questions. Todo bien? Everything is okay? Sí, ya tengo una bien? consulta. Tell me, please. What is your question? Eh, mi consulta es eh, porque dijimos que arriba dice age edades. Yeah. Y abajo, old, edad. Yes. O sea, no no sé si se puede ocupar las dos o es algo diferente. Podría ser, por ejemplo, aquí. Ok. How old are you? I am 30 years old. Tengo 30 años de edad. Podría ser como respuesta. My age is. Mi edad es. Aquí lo podría usar. Yeah. But the most, common, the most common answer is this, I am. Yeah. Y aquí puede decir, por ejemplo, podría decir, what, cuál es su edad, ¿verdad? What, what is her age as a question, miren, cuál es su edad, la edad de ella, ¿verdad? ¿Cuál es su edad? Si Yo le estoy preguntando de alguien. What is her age? Aquí podría ser. She is thirty-three She's years old. ¿Ya? Okay. Yeah? What is her age? ¿Cuál es su edad? ¿Ya? Yeah? Okay. Bien. Yeah. Okay. Another question. No. And then continue. Continue with practice. Exercises. Always about age. Who are these people? And how old are they? Who are these people? ¿Quiénes son estas personas? And how old are they? ¿Y qué edad tienen? Miren, how old are they? ¿Qué edad tienen ellos? Yeah, they both. One, two, three, four. Yeah. Now, the first one. Who is he? Quién es él? Who it means? Quién? Who is he? Pedro Fernández. Pedro Fernández? <laughs> what is the, the the complete answer? He is Pedro he, Fernández. He is Pedro Fernández. How old is he? Invente, invente. He, he is 44 years old. He is 44 years old. ¿Ya? Aquí le voy a enseñar algo. Acá, vaya, nosotros podemos decir, ah, pues yo pienso que él tiene 44 años de edad o su, una suposición porque no estamos seguros de qué edad tiene él, ¿verdad? Entonces, hay unas, unas, eh, una frase, uy, se escucha interferencia de nuevo. Ok, tenemos unas eh, suposiciones, digamos, puedo decir, I think, I think he he's 44 years old. Vaya, aquí es, I think, think es un verbo que significa pensar. Entonces dice usted, I think he is, yo pienso que él tiene 44 años de edad. También puedo utilizar la, la suposición believe. Believe significa yo creo. También significa yo creo. Ah, yo creo, yo considero que él tiene 44 años de edad. I believe. I think, I believe. También puede decir I suppose. Ay, supongo que él tiene 44 años de edad. ¿ya? ¿Yeah? I suppose he is 44 years old. Supongo que él tiene 44 años de edad. Why? Because we are not sure about the real age. No estamos seguros verdad de la edad que ellos tienen. White? Right? Y my teacher. Tell me. Y para decir, creo que tiene entre 40 o 50, digamos. Podría ser acá. I think he's between 40 and 50 years old. Pienso Uy. que él tiene entre 40 y 50 años de edad. ¿Ya? Now. Yeah. Thank you. Okay, you're welcome. Now, what about It's number two? Tell me. What do you mean you believe. In? Believe significa también Be creer o considerar. Usted dice, I believe. Yo considero que él tiene, que él tiene 44 años. ¿Ya? ¿Yeah? Hay otros también. I guess también, puedo utilizar I guess. Eso significa como adivino. Yo puedo adivinar que él tiene tantos años de edad, ¿verdad? Years old. Hay otro también, hay varios, pero hay, hay otro que también puede decir I, I, let me see, I suppose, I consider, considero, ¿verdad? I consider he is 44 years old. Ya, yo considero. I guess, adivino, pensar. Ya. Now, what about number two? En el number two vamos a utilizar uno de estos. Believe, suppose, guess, o I think, right? Number two, ¿cómo sería aquí la pregunta? ¿Cómo digo quién es ella? Who? Tell me, please. Who How is she? How is Who is she? Primero, ¿quién es ella? Who. Who it means quien, ¿verdad? Who is he? El who significa quién. Quién es ella. Who is she? Quién es ella? Okay, what is the answer? She is. Okay. She is. She is talia. And how old is she? How old is she? she, is she. she. i okay. guess i guess i guess i guess she, I she, guess is. she is 50 50. 50, years 50 years old 50 or 60 no 60 no right 50, 50. years old okay i guess excellent number number three Who is he? ¿Quién es él? Who is he? Who is he? He, he is. He is. He is Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. He is Luis Miguel. How old is he? How old is he? I think he is. I think he is. I think he is. Sixty five years, years old. Sixty five years old. How many? Sixty. Sixty. Ah, okay. Sixty years old. Now, what about number four? Who is she? Who is she? Quién es she is Lucero. She is Lucero. She is Lucero. 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 And how old is she? How old is she? I believe she... I believe... She is... Fifty-five years old. Fifty-five... Your sol Ok. Excelente. Tell me. ¿Cómo digo que ella parece que tuviera 30 años, por ejemplo? Ok. Es aquí, mire. I think, yo pienso, o yo, yo creo. I think, I believe, I suppose. Um, no, creo que hay no, ¿Qué es? Guess. Como, es como si, como si yo digo que ella tiene 50, pero parece de 30. Ah, entonces puede decir. Joven. Ajá, ah. parece más joven. Parece es como look like. Ajá, uh, uh, younger. Entonces aquí podríamos ponerle. Bueno, aquí. I believe she's 25 years old. But she look like. looks like. ¿De cuántos parece? Dice. De 30. 30 okay. years. all. Years. Entonces, pero ella parece de 30 años de edad, but she looks like, parece como, de 30 años de edad, looks parecer, like, parece, parece como de 30 años de edad. Ok. Yeah? Ok. Yeah. Questions? Everything is okay. Now. How old are you, Wendy? How old are you? Si no quiere decir su, su edad real, invéntela, please. How old are you, Wendy? How old are you, Delmira? 20, 50. OK. I am? 20, I am 20, 50 what? Dígalo completo. 2050. No. 25 será. 25 es 25. Porque me está diciendo 20 es 20. Y me dice 50, 50 es 50. No, perdón, perdón. Sería. 27. 27. 27. And then. I uh, uh, repeat, I am twenty-seven years old. I am twenty-seven old twenty-seven years? This one years old. Years old. Years old. Okay. Now how old are you, Stephanie? I am twenty-nine years old. I am twenty-nine years old. How old are you, Paola? i am 25 years old okay how old are you lillian yeah. The, yeah i am 14 years old 14 years old how old are you eric I am 41 years old. 41 years old. Eh, cuando haga las preguntas, si alguien, aunque no lo mencione, quiere participar, please tell me. Dígame, please. Porque hay algunos que no los alcanzo a ver acá, entonces no les pregunto. Pero si quiere participar, interrumpame y dígame, yo quiero participar. Right? Now, how old are you, Nelson? I am 28 years old. I am what? Twenty-eight years old. Twenty-eight, o twenty years old. No, twenty-eight. Yes. Okay, twenty years old. Excelente. Sí, yo tengo una pregunta. Yes, tell me. Para responder esta pregunta, puedo hacer, también la puedo responder de forma contractada. Solo decir, I'm 28 eight years old. Yes, o of course. Que, ah, okay. Yes, I'm twenty-eight years old. Yes. It's okay. What about let me see, Josue? How old are you, Josue? Josue, how I'm, old are you? I twenty I twenty three years old. Mm -hmm. I am. I'm twenty-three years old. Yeah. Okay, how old are you, Edgar Reyes? I'm 32 years old. Okay, I'm 32 years old. Now, do you have any questions for this part? Question? No, teacher. No, no for the moment, right? Okay, now. Recuerden que si después tienen preguntas, si lo están viendo, me pueden escribir, right? Now. Conversation. Here we have a conversation name. He's cute. What is the meaning of cute? Le hermoso, lindo. Hermoso, lindo, precioso. Tierno. He's cute, tierno. Right. Now listen and practice. Ok. Escuchen la, la conversación y siempre al mismo tiempo van a ir leyendo, right. Now. He's cute. Let me see. Conversation. It's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay. Now, who's that? What is the meaning of who's that? Yes. Yes. Quién es ese? Quién, quién es, quién es, quién es él, verdad? Who's that? O quién es ese, right? Who's that? ¿Quién es ese? Now, he's my brother. Él es mi hermano. He's my brother. <laughs> él es mi hermano. Wow, he's cute. Él es tierno. Okay. He's cute. Now, repeat, repeat after me. Who's that? Who's that? Who's, that? who's that? Again, who's that? Who's, who's that? that? He's my brother. He's, He's my, my brother. brother. Wow. Wow. Wow! He's cute. He's, He's cute. cute. He's cute. What his name? What, what his name? What is his name? What his name? His name? ¿Cuál es su nombre? James. 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 We call him Jim. It we call, call him Jim. 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 ¿Qué representa aquí Jim? Como dijimos que se llama eso, el short name. Nickname. Nickname. Jim is a nickname for James. James. We call him Jim. Nosotros le decimos o nosotros lo llamamos Jim. Oh, how old is he? Oh, how oh, old, old, old. How old is he? Again, repeat please. Oh, how old is he? Oh, how old is he? He's 21 years old. He's 21 years old. He's 21 years old. He's 21 years old. Okay, what's, he like? what's, what's he, like? he like? I bet he's nice. I bet he's nice. He's nice. Yes, he is. Yes. Yes, he is. And he's, he's very he's smart, he's. smart too. He's and he's very smart very too. Again, repeat. Todos repitan. And he's very smart too. And he he's very, very smart, smart too. too. And who's that? And who's, and that? who's that? My sister Tammy. My, my, my sister, Tammy. sister Tammy. Tammy. She's only twelve. She's, She's only, only twelve. 12. She's the baby of the family. She's, She's the baby, baby of the family. family. Now, yeah, yeah. can you tell me if you have any questions for this vocabulary? Teacher. This teacher. Tell I teacher. Okay, tell me. Bet, ¿qué significa? Disculpe. Bet. Okay, I bet he's nice. Ese significa apuesto. Que él es. tierno, él es una buena persona, nice. ¿Ya? Okay. Apo es apostar. I bet. I bet okay. he's nice. What's, what's he like? Aquí este like, miren, what's he like. Aquí se lo voy a explicar así. What's he like. Aquí este like, like tiene varios significados, pero aquí significa cuál es. Eh, ¿Cómo es? Es eh, la forma de ser de la persona, las características de la persona. Cuando usted escuche eso, what he like, ¿cómo es? O ¿qué tal es esa persona? Eso quiere decir, ¿qué tal es? O ¿qué tal es él? ¿Ya? ¿Qué tal es él? Entonces dice aquí, aquí mire, what's he like? I bet he's nice, apuesto que él es... Él es eh, bueno, es increíble, nice, ¿ya? I bet he's nice. What is like? Normalmente aquí, me, disculpe, normalmente sería what he like, como que le gusta, algo así sería normalmente. Es que, ajá, si, si fuera eh, utilizándolo como verbo, es que le gusta, pero en este caso no. En este caso significa qué tal es. What's he like? ¿Qué tal es? O, ¿O qué tal es él? ¿Ya? ¿Qué tal es él? Porque estamos hablando del he. Miren, ¿qué tal es? ¿Qué tal es él? Teacher, disculpe. Tell me. Entonces, ¿quiere decir que es depende del contexto? Eh, sí, pero en este caso, cuando usted lo vea como pregunta, what's he like, ya va a saber que esto es, son las, está preguntando por las características de una persona. Si usted está hablando tal vez o de un animalito, de una persona, de un lugar, es la característica del lugar. O la característica de la persona o la característica del animalito. De right? ahí depende de lo que esté hablando. Es las características o cómo es el lugar. Aquí le dice, what's he like? ¿Qué tal es? I bet he's nice. Apuesto que es nice, le dice. Yes, he is. Si sí, él es nice. O si sí lo es. Yes, he is. ¿Ya? Yeah? He, he's very smart. Aquí le da ella otra característica. And he's very smart. Y también es muy inteligente, le dice. And he's very smart too. Y él es muy inteligente también. Chef, he's very smart. Tell me. O sea, que para preguntarle eh, qué le gusta a él, solo diríamos what's like. ¿Cuál like? Ya, yeah. ajá, pero en este caso ya no, no estamos hablando de, de qué le gusta a él, sino que solo like significa qué tal es. O sea, el gustar, eso es aparte. Eso oh. es aparte, utilizándolo como verbo, pero en este caso, eso Aquí. significa las características de las personas, de los animales o de las cosas, depende de lo que estemos hablando. Aquí tengo otro ejemplo. Si le digo, what's he like? at work, por ejemplo, miren, what's he like at work? Aquí estamos diciendo, ¿cómo es él en el trabajo? ¿Cómo es, miren? ¿O qué tal es él en el trabajo? ¿Ya? ¿Cómo se comporta en su trabajo? Podemos responder, he is agudo, good, a good worker, él es un buen trabajador. Son las características de él en su trabajo, lo que estamos preguntando. What's he like at work? ¿Cómo es él en el trabajo? He's a good worker. Él es un buen trabajador. ¿Ya? Si decimos, por ejemplo, here, what's or what are you like? What are you like? ¿Qué estoy preguntando aquí? What are you like? ¿Qué te gusta? Are you? No, ya. ¿Cómo o... es él? Ajá, ah, ¿cómo, cómo es él? él. ¿O cómo? No es, no, Aquí sería, no sería ¿cómo es él, porque estoy ¿Cómo preguntando you. Eres? ¿cómo, eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿O cómo es usted? Miren, are you? La pregunta es para usted. What are you like? ¿Cómo eres? ¿O cómo es usted? ¿Eh? Una característica podría ser que es enojado, es amigable. The first one is I'm friendly, for example. Soy amigable. I'm angry. Funny. Soy divertido. I'm angry. Angry. ¿Cómo ah, se angry. le preguntaría? ¿Qué te gusta hacer o qué te gustaría hacer? Ya le digo. Ok, another example. I'm tall. Soy alto. Vaya miren. What are you like? ¿Cómo eres? O cómo es usted? I'm friendly, soy amigable. I'm funny, soy divertido. I'm angry, soy enojado. I'm tall, soy alta. What, what are you like, Manuel? I am tall. Okay, me too. And Lillian, what are you like? I angry. Hmm, no vamos a portar bien para que no se enoje, ¿okay? I'm angry. <laughs> magic. No, I think you are funny. Okay. What are you like, Alexis? ¿Cómo es usted Alexis? What are you like? happy. I am happy, okay. What are you like? Eh, eh César, what are you like, César? I am funny. Okay, I am funny. What are you like, Paola? I am happy. Okay, I'm happy. What are you like, Delmira? Um I am como digo delicada. Um, póngale, vamos a ver. Um, let me see. Ahorita le digo. Porque no sería delicate, es otro adjetivo. Ahorita le digo. Como sensible sería. Ajá, ese es como, sí, es un sentimiento, but delicate, no. Like serious. Yeah, I serious. Sí. Serious. Serious no, podría no. ser, soy serious, but let me see. Let me see. Ya le voy a buscar un adjetivo que, que se vaya acorde con esto. Ok. Porque ese es un adjetivo. Uh, let me see. Okay, vamos a ver. Mm, yeah, difficult can be difficult. O también podría ser eh, subtle. O sutil, subtle, this one, subtle, como sutil o puede ser también porque difícil podría ser delicate, aunque no quería usar ese, pero can be delicate, ya, yeah. delicate puede ser también frágil, right? Complicada. O complicated, yes, uh -huh. complicated, uh -huh. ya. Yeah. Okay.

Ella tiene solo 12, she's only 12, ella tiene solo 12 años. She's the baby of the family, what is the meaning of this one? She's the baby of the family, yes, ella es, ella es la bebé de la familia, es la más chiquita, ¿verdad? ¿Ya? Yeah. she's the baby of the family, sí, okay, tell me. Una pregunta en el yes. caso ahí donde dice who's that, eh, también podría ser who's him o who's her. No, el her es el su de ella. Uh -huh. Entonces ahí no vamos a preguntar, ahí tendría que ser who is she, quién es ella. Uh -huh. Porque el her es el su, por ejemplo, si yo digo uh -huh. su nombre, her name, her boyfriend, su novio, por ejemplo. Her dad, su papá. Her mom, su mamá. Estamos hablando del su de ella, right? Si digo her. Entonces, como pregunta, vamos a utilizar el she, que el she significa ella. Who is she? Vaya. Enséñeme otra foto, please, de las fotos que les dije ayer. Mañana vamos a necesitar las fotos, please. Please show me a photo. Alexis. Okay. Vaya, preguntémosle a Alexis todo lo que queramos. Póngala, Alexis, please. Alexis, póngala frente a su cámara para que todos la veamos. No, póngala bien. No. Ok, on the right. Ok, ahí. Vaya, pregúntenle. ¿Cómo le vamos a preguntar quién es ella? Vean la foto que tiene Who is she? Who is she? Who is she, Alexis? Póngala Alexis, no la quite, no la quite, solo conteste, conteste lo que están preguntando. Who is she, Alexis? ¿Quién es ella? Who is she? Who is she, Alexis? Va a contestar. She is what? ¿Quién es quién es ella? Díamelo en español, Alexis. ¿Quién es ella? Alexis, active su micrófono. Ella es mi hija. En den va a decir usted, She is my daughter. O she is my baby. Díganos, please. She is... she is my baby. She is my baby. ¿Qué más podemos preguntarle, a Alexis? Ya nos dijo que es su bebé. ¿Qué más podemos preguntarle? What's is, what is what like? she like? What's she like? Cómo es ella? What's she like? ¿Cómo es ella, Alexis? Uh, she is funny. She beautiful, right? Ella es linda. She is beautiful. Is cute. She's beautiful. She's cute. She cute. Yes, she's cute. Now another question. Preguntémosle cómo, cuánto, qué edad tiene. Pregúntele qué edad tiene. How old, she? She? How old is she? Alexis? Four. Qué edad tiene, Alexis? How old is she? Far. Repeat, please. Alex. Sí. Alexis. No le cuatro meses, creo. No sé. No le escuché. It was difficult. Dijo Alex. Four. 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 Dígale en español, Alexis, que no le escucho. She's... Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Cómo sería? Ayúdenle. ¿Cómo sería en inglés? She's... Four. Four She's... She four months. is. Four months. She is four months. Aquí se lo voy a poner. All. Miren. She is four months. Ella tiene cuatro meses. La última pregunta. ¿Qué otra pregunta le podemos hacer de la niña? Teacher yo no know, iría el all al final. All. All month ah uh, no porque meses podría ser meses de edad ya yeah. pero cuatro meses ya yeah. okay. pero podría ir también así y ahora es no problem. she is a four month month when is her birthday can be okay when is her birthday cuándo mm. es su cumpleaños Alexis el día de agosto en agosto, en agosto. Ok, vaya, vieron cuántas preguntas surgieron para él, para él, ¿verdad? Acerca de su bebé. Mañana, we can continue with this conversation. Necesito las fotos, please, tengan de dos a tres fotos, porque mañana vamos a ver un tema muy importante también del material extra que les envié. Les envié las W questions. Sí. Les envié eh, cuál es why, what, cuándo voy a utilizar why, what, when, where, how many o which. Esto lo vamos a ver mañana. Vamos a formular preguntas. ¿Cuál es el why? Significa por qué. When. Cuándo vamos a utilizar el what, cuándo el when, el where, el how, and, yeah. y el which. Cuándo vamos a utilizarlo? Eso lo van a ver eh, ya en el material extra que les envié. Eh, re, revísenlo porque en esto vamos a trabajar mañana y con las fotos vamos a trabajar todos con las fotos. Vamos a hacer preguntas similares. Pueden hacer en su cuaderno sacar preguntas. What's her name? what's his name? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? Cómo se deletrea su nombre si es un nombre difícil. How do you spell her name? How do you spell his name? Ya. ¿Qué edad tiene? Ya. Todas las preguntas que podamos hacer va a ser mañana con las fotos que ustedes van a tener. Right? Ok, Miss. Okay. See you tomorrow. See you. Thanks tomorrow. for coming Bye. to this class. God bless you. Bye. Good night. Good, good, night. Bye. good night. Bye. Bye bye.